those who just came in. Got one? Please fill that out before you leave and turn it in to me at the end of the session. We are in the assessment track, I believe. So when you fill out your form, you can put in that we are in the assessment track. Now, we are ready to start. The presenters for this session are somewhere where I just set down my paper. We have Dr. Edilberto Arteaga-Narvaéz and Dr. Kenia Parga Rivera, both from the Inter-American University of Puerto Rico Metropolitan Campus. They will be talking about strategies for the development and improvement of an undergraduate program assessment plan through a computerized system. And I ask you all to help me in welcoming them to give us this presentation. Voy a enfocar en esta parte de aquí.
definición oficial del perfil de competencias del egresado es la siguiente. Se refiere a conocimientos, destrezas y actitudes que el estudiante debe demostrar como resultado de completar su programa de estudios. Este establece un enlace directo entre las destrezas requeridas para ejercer la profesión y los contenidos de los programas académicos. Y equivalente a los resultados de la organización estudiantil en el programa académico. Estas competencias, esta definición debería decir, del perfil de competencias del egresado, la tomamos de las guías para desarrollo de currículo de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué página? Si las tomamos de ahí, de hecho. Yo creo que lo tengo acá. La versión si de la página. No, vamos a buscar la página, ¿verdad? No, sí, la tengo aquí. Aquí. Ah, la página número 1. Como un brochure. Que preparamos con las definiciones oficiales del lenguaje. Pues ya les presenté la definición oficial. Ahora vamos a ver las tres categorías de las competencias del perfil de competencias de egresado. La primera categoría es la de conocimiento. Se espera que el egresado sepa describir los conceptos básicos de las ciencias naturales y la tecnología. También se espera que el egresado demuestre los procesos relacionados con la aplicación, el análisis y la interpretación. En la segunda categoría, que es la categoría de destrezas, se espera que el egresado sea capaz de evaluar críticamente un artículo científico de una fuente primaria. También, que analice, sintetice y comunique conceptos efectivamente desde un punto de vista multidisciplinar. Que redacte trabajo científico, utilizando información científica, que utilice adecuadamente el equipo científico básico y que lleve a cabo análisis estadístico de datos experimentales y también que sea capaz de alcanzar conclusiones de los mismos. Esa es la segunda categoría. La tercera categoría es la categoría de actitudes. Se espera que el egresado sea capaz de reconocer el impacto de la ciencia natural y la tecnología identificando responsabilidades, propósitos y utilidades. Y también se espera que el egresado sea capaz de manejar procesos y datos relacionados, guiados por principios éticos y una visión responsable de sus implicaciones en el campo de las ciencias naturales y de la tecnología. Bien, el sistema computarizado de Cabinda está diseñado para recopilar, organizar y añadir datos de varias fuentes. Cuando digo varias fuentes, entiéndase departamentos, programas académicos, programas de servicio o cursos. ¿Okay? Todas esas fuentes en una sola localización. Se recopila todo eso y se añade en una sola localización. De cabeza. Esto provee una ventaja porque permite demostrar cómo las actividades académicas y los servicios estudiantiles pueden contribuir a alcanzar la meta institucional. Bien, la Universidad Interamericana de Puerto Rico adquiere la licencia de Arteaga-Narvaéz en el 2010. Y Arteaga-Narvaéz puede ser accesado a través de esta dirección web, inter.arteaga-narvaéz.com. Aquí tenemos la estructura organizacional de Arteaga-Narvaéz. Comenzamos acá aquí. Con la vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos y Estudiantiles. En TK20 es la Unit Administrator. ¿Okay? Esta persona se encarga o es responsable de manejar las funciones de TK20 y está en contacto con el Campus Administrator. ¿Okay? Campus Administrator, que en metro son dos personas: la decana de Asuntos Académicos y la oficial de evaluación y monitoría. ¿Okay? Estas dos personas
cumplimiento de las directrices de oficina central. Y también se encargan de adiestrar a las siguientes personas: el decano de la facultad, los directores y el coordinador evaluador del programa, que es el assessment leader. Y el assessment leader se encarga de trabajar con la facultad. La facultad determinó que el comité de evaluó del programa académico debía consistir de tres profesores, cada uno con una especialidad diferente, basada en los cursos medulares que discutimos anteriormente. Bien, estas tres especialidades son física, biología y química. El profesor con la especialidad en física es el coordinador de evaluó del programa, ahora mismo, que es el doctor Arteaga, que lo tenemos aquí. El doctor Arteaga tiene las siguientes responsabilidades según establecidas en el informe de monitoría de la United States Commission on Higher Education: coordinar el evaluo y los informes de los datos, recopilar datos y comunicar los hallazgos a la facultad del programa, y coordinar con la oficial de evaluación y monitoría la entrada de los datos a TKB. El segundo profesor, segundo miembro del comité, tiene su especialidad en biología. Actualmente es el subcoordinador de evaluación del programa, que es el doctor Martínez, que lo tenemos aquí. Y el tercer miembro del comité tiene su especialidad en química y es el servidor. Bien. Este comité está trabajando desde octubre de 2014, así que llevamos aproximadamente como un año y tres meses trabajando en esto. Todas las semanas nos reunimos para trabajar en el evaluo de este programa académico, pero eso el doctor ya va a hablar de eso más adelante. Una vez establecido el comité, nosotros nos aseguramos de conocer las responsabilidades de la facultad. Las responsabilidades de la facultad son establecidas por el informe de monitoría de la United States Commission on Higher Education. Y esas responsabilidades son las siguientes de la facultad: participar en reuniones de avalúos y en la toma de decisiones, llevar a cabo avalúo de salón de clase para enfocar el aprendizaje estudiantil. También incorporar las estrategias de instrucción para método directo e indirecto que apoye el mejoramiento del aprendizaje estudiantil. Informar al menos una vez al año el uso de avalúo de salón de clase para compartir ideas y estrategias con sus colegas. Envolverse y apoyar los esfuerzos institucionales y de acreditación. Participar en planificación y llevar a cabo avalúo de programa y trabajar con sus colegas para mejorar las competencias del programa. Bien, el conocer estas responsabilidades nos permitió organizarnos en cuanto al trabajo que el comité y la facultad tenían que llevar a cabo. Bien, un mapa curricular no es otra cosa que una alineación de los distintos componentes del currículo. En el recinto metro se le denomina al mapa curricular el mapa curricular sencillo, ¿okay? Y no es otra cosa que una guía para comité y facultad. Como pueden ver, aquí tenemos el mapa curricular sencillo, como se ve en cabello. Y esto, básicamente, como les dije, es una guía. Y nosotros podemos apreciar visualmente la alineación de las competencias con los cursos, que son los cursos medulares, como había mencionado anteriormente, donde van a ser medidas esas competencias. Ok, como podemos ver de aquí, cada una de esas competencias va a ser medida en un máximo de tres cursos. Y cada uno de esos cursos atiende un máximo de tres competencias. Por ejemplo, en la competencia número 2, demostrar los procesos relacionados con la administración, análisis e interpretación de datos. Esa competencia va a ser medida en el curso Química 11-11
de comunicación y de comprensión, estoy asumiendo que el lenguaje es transversal, que lo tocan en todas las competencias. Exactamente.